Hay campana de largada. Lentamente la estrategia se pone en marcha, indicando el camino a los animadores de la quinta carrera. Sopeto, Coyote, Melbourne, Islote, rumbo a la suelta. Distancia a recorrer en 1609 metros. A estos productos machos. Largaron el clásico Omar Centurión. Asume el comando por el centro de la pista del número 4. Islote tira ventaja sobre el número 2. Coyote, la tercera ubicación, corre el 1 Sopeto. Viene cerrando la marcha el número 3, Melbourne. Descontado los primeros metros de la competencia al frente, corre el 4, Islote. Pequeñas diferencias sobre el número 2, Coyote. La tercera colocación, corre por dentro del 1 Sopeto. En la cuarta colocación, corre el competidor número 3, Melbourne. Los participantes van a entrar al primer codo y ya toman contacto con la recta de frente. Viene comandando las acciones el favorito de la carrera, el número 4, Goramel Islote. Estira ventaja sobre el competidor número 1, Sopeto. La tercera colocación corre por dentro el número 2, Coyote. La cuarta colocación, no lejos, se encuentra el 3, Melbourne. Los participantes pasaron 1000 metros. Al frente se mantiene el 4, Goramel Islote. Segunda colocación para el número 1, elimina Pedro Sopeto. La tercera colocación corre por dentro el número 2, Goran Coyote. Cuarta colocación gana terreno el número 3, Trelpor Urgent Memor. Los participantes van a tomar la recta del frente y van a tomar contacto sobre el último codo. Prevalece como puntero el número 4, Goramel Islote. En la segunda colocación corre el 1 Sopeto. Tercera colocación por dentro corre el 2 Coyote. Cuarta colocación para el 3 Melbourne. Los participantes transitan mitad del último codo. Prevalece como puntero el 4 Islote. En la segunda colocación lo hace Sopeto. Tercera colocación viene corriendo el número 2 Coyote. Cuarta ubicación para el 3 Melbourne. Deja el codo. Van a hacer el ingreso a la recta finales. Últimos 400 metros por el disco. El 4 Islote en ganancias. Mantiene ventaja sobre el número 1 Sopeto. La tercera ubicación por dentro corre el 2 Coyote, más abierto se lanza el número 3 Melbourne. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Se desprende nuevamente el 4 Islote, sacó ventaja sobre el 2 Coyote. A mitad de cancha se lanza el 3 Melbourne. Últimos 200 metros para el disco. El 4 Islote en ganancia mantiene ventaja sobre el 2 Coyote. A mitad de cancha el 3 Melbourne. 120 metros. Si fue el 4, Goramel Islote estira apreciable ventajas sobre el número 2 Coyote. Tercera colocación para el 3 Melbourne. Cierra la marcha el 1 Sopeto y cruzaron el disco.